¿Saben qué miraba yo a Jean-Paul Strauss? Se ha puesto bien atractivo con esas canitas que le han salido y con este nuevo renacimiento de su carrera. Sí, está bien bonito el muchacho. Así como ustedes idean, una también tiene que mirar, ¿por qué no? Ayer, la modelo Andrea Rodríguez hizo una seria denuncia acerca del abogado, el ex abogado de Angie Gibaja y de Alex Otiniano, William Galindo. Ella dijo que él había intentado violarla y también la había dopado y había escapado de su casa, la había intentado violar bajo amenaza de pistola. Ahora, hoy día, está aquí con nosotros el abogado William Galindo, porque él tiene derecho a réplica y quiere dar su versión de los hechos. Pero antes, Shirley Cherres, después de algo, Angobaldo, ¿qué ha pasado con Shirley Cherres? Con Shirley, Shirley Tesorito Cherres. Pues ahora está buscando galán, el reemplazo en su corazón de alguien, de Angobaldo, por supuesto, y de alguien que le regale una sortija valorada en más de $300 y que por lo menos el circón no sea eso, pues, una baratija, sino un diamante verdadero. ¿A dónde se fue a buscarlo? A una discoteca acompañada de Paco Ferrer. ¿Soltera y libre? ¿Por qué canta eso Paco Ferrer? Es que ahora se le ha dado por ser Celestina. ¿Y a quién le busca pareja? A Shirley Cherres. ¿What? Sí. Mientras Viviana Rivas Plata busca galán en Lima Limón, a la Cherres le buscan galón en una disco de Vitarte. Dios, pobre tubo, debe estar temblando. Claro, se apoya y lo dobla. Mejor que de una vez la Cherres, con su gran facilidad de palabra, empiece a buscar ya mismo un patín. Allá hay unos con la caja en plena pista de baile. Chile, mira, primer galán de la noche. ¿Qué harías tú por mí? ¿Bailarías? ¿Cómo me complacerías? Tranquilo, dice todo lo que yo le diga y lo hace. Okay. Todo por ella. A ver, otro. ¿De dónde eres? De Santanita, hincha de Alianza Lima. ¡Ay, qué lindo! Cuéntame, ¿qué eres capaz de hacer por una mujer? También jura que hace lo que le pidan. Y Shirley, que necesita un pata urgente. ¿De verdad que eres la soltera codiciada? No me considero así. Cualquiera diría, ¿no? Después de una ruptura amorosa, uno tiene que de repente guardar luto, ¿no? De repente ahí paño de lágrima o estar con su almohada ahí pensando. Pero no, usted sigue para adelante. No, yo aquí estoy trabajando, pero de hecho sí, se guarda un duelo, ¿no? Por respeto a la persona. No estoy buscando pareja para nada, muy por el contrario, estoy muy tranquila y yo creo que voy a tener mucho tiempo pensando en mi soledad. Ok, solitaria, sigue con el discursito. El amor es muy lindo, es muy bonito y siempre uno debe estar enamorada para así seguir con esa persona. Pero si se acaba el amor, ni vuelta a quedar, ¿no? Solamente hay otras opciones de ser feliz. Ok, ok, sigamos buscando. Next, please. ¿Qué ofreces, Fideo? Date mi nombre y respete mi confianza, pero vas a contar esta relación, supongo. ¡Qué lindo! Ok, qué lindo. Dios, este es puro floro. ¿No habrá alguno con propiedades? Puto, ¿no tienes casita, terrenito, chacrita, nada? Y ya, esos son los cuatro candidatos. Todos quieren su tesorito. Y 5 minutos de fama, a cambio de los cuales son capaces de mostrar sus cuerpos. ¡Mamá! ¿Estás segura que esto se puede pasar por TV? Sí, están tapados. Me refería al buen gusto. Ups. Ya, ¿quién es el ganador?
un besito de chile cherry. Un besito. ¿Este fue el elegido? Sí, pues. ¿Y los perdedores qué se llevan? 10 minutos calentones con otra rubia al pomo, pero con cintura. Los verdaderos Village People va a estar en el jueves. Vamos a tenerlos acá en vivo en el programa. A los verdaderos, a no los falsos, los que andan dando vueltas por otros canales. ¿Qué quieres que haga? ¿Que salte? ¿Que baile? El jueves bailamos, el jueves. Acá todos van a venir, el jueves adora. ¿Tú de quién estabas enamorado? ¿Del obrero? ¿Del policía tú? A ver, con una mancha de chimbombos trabajo yo, que es genial. Y a Marco se presentó en el parque Sinchi Roca, como siempre, con lleno total. Ya sabes que Gianmarco siempre las repite en sus conciertos. Oye, este parque Sinchi Roca del Cono Norte ha quedado maldito. Aquí pueden presentar cualquier concierto internacional. Sipi. Parece ha gastado lo suyo. ¿Qué tal escenario y qué juego de luces? Es que tiene su hinchada. Por más amelcochado que sea, tiene su fans. Uno puede pronunciar un la 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 de muchas maneras. Tienen que ser así. Míralos pues. Edwin cierre su colocha milena en pleno floro con un yunta de poco pelo. ¿De qué estarán hablando? No sé, pero la parejita dura y dura y dura. Venimos trabajando por diferentes partes del Perú. Juntos. Así que, gracias a Dios, nos damos ese chance. ¿Y si les va tan bien? ¿Para cuándo el amarre? Prontico. Prontico, estamos muy bien, estamos viviendo un momento muy bonito. Y Dios mediante todo esté bien, mañana les vamos a decir, pues, ¿no? Pronto nos vamos para Colombia, dentro de 2 meses. Hacer una gira los dos. Miren, pues, ¿quién lo diría? ¡Felicitaciones! ¿Ves lo que yo veo? Sí. Bailando la rica cumbia con los caribeños. Uy, esos patitas son los reyes moviendo el cucú. Una reverencia, hija. ¿Por qué? Es que llega la faraona. ¿De verdad? Sí, la mismísima Marisol. Solamente un amor, solamente un amor. Así, que aquí ya empezamos a celebrar los 46 de la jefa. Empezamos los festejos, vamos a bailar después. ¿Qué me van a traer, mariachis? ¿Ah? ¿Sorpresa? Las sorpresas ustedes son realmente bien, digamos que bien criticables. Pero lo que debemos recordarles a esta hora de la noche es que las tiras flexibles, respira mejor, lo ayudan cuando se trata de los ronquidos.
Sí, ese problema horrible que causa tantos divorcios. Si su marido o su mujer roncan, pues no hay nada más práctico que use las tiras flexibles, respira mejor. Alivian la congestión nasal y además ayudan muchísimo cuando una hace deporte. Ya lo saben, recuérdenlo siempre. Puestos correctamente sobre la nariz pueden ayudarlo muchísimo. Vámonos a un corte y regresamos con la versión del abogado William Galindo, que se defiende de las serias acusaciones que hizo anoche en este programa la modelo Andrea Rodríguez.